¡Ey! ¿Qué tal, chicos y chicas? Pues sí, ya estamos en un nuevo vlog. Como os comenté, no os iba a fallar y vamos a seguir haciendo. Así que bastante motivada. Y hoy, bueno, como en uno de los vídeos que estuvimos haciendo, yo estuve explicando el por qué venía, de qué venía el nombre de Artinki, que viene de mi cobaya. Pues bueno, hoy vengo a explicar el resto del nombre de este canal. Artinki, ya sé que parece que sea un chico, ya me lo han dicho, que yo parezco que sea un chico, me llaman bro, que un poquito hartada de que me llamen bro y amigo y... No, soy una chica, vengo de rosa, por favor me he puesto el chándal, a ver si de esta manera, en rosita, os dais cuenta que soy una chica. Gracias. Ahora sí que tengo que deciros que lo del car blog, vamos a explicarlo. El car blog, evidentemente, porque este va a ser un canal que para toda mi intención es que sean todos blogs. Y karm de karma. ¿Por qué? Porque creo mucho en el karma. Soy una persona que considero que todo lo que hacemos en esta vida nos acaba viniendo. Entonces, si tú quieres que realmente las cosas te vayan bien, solamente intenta hacer las cosas bien. Entonces, todo vendrá fluido. Cada consecuencia, cada cosa mala que nos viene en esta vida, no cosas que nos vayan provocando otras personas que nos quieran hacer daño, sino cosas que, bueno, pues podríamos tener mejor suerte y no la tenemos, es porque algo tenemos que pensar que hemos hecho mal para que nos venga así. Realmente lo que intento dar a entender es que el karma es algo que es una consecuencia de realmente de nuestros propios actos. O sea, somos los máximos responsables de que las cosas nos puedan ir bien, mejor o peor. Con lo cual, siendo conscientes de esto, chicos, intentemos hacer las cosas bien y todo vendrá fluido. Pero bueno, dicho esto, que es la parte más seria, que es la parte en la que, pues bueno, siempre me quedo un ratito más hablando y un poco serio. Hoy no voy a hacer esas cosas que me pongo una peluca, o intento hacer reír, o intento hacer gracia explicando historietas, sino que hoy os lo quiero enseñar. Hoy he visto varios vídeos en los que se demuestra que existe el karma instantáneo. ¿El karma instantáneo qué es? Bien, su nombre lo indica bastante claro, pero por si no os queda claro, mejor que explicaroslo con palabras, aquí van estos vídeos. Disfrutarlos. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Esto es karma instantáneo! Eso no se puede hacer. ¿Qué pasa? Ha estado golpeando a uno, le han golpeado a él. Este quiere romper el árbol. El árbol se venga. Al momento. Mira, estos... ¡Ah! Eso le pasa por querer robar. Está intentando estirar el bolso. ¡Oh! ¡My God! Ese no lo había visto, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Considero que os ha quedado claro lo que es el karma instantáneo. Con este tiempo de visualización he tenido mucho más que suficiente. Espero que lo hayáis entendido. El karma instantáneo viene acto seguido de hacer la mala acción. Así que, portaros bien, ser buenos y hasta el próximo vídeo. Ahora sí, hasta pronto.